dar un gusto muy grande. Ustedes saben, todos los que me siguen y sobre todo aquellos que me conocen, que yo amo Miramar. ¿Qué va a ser? Cosas que uno tiene y uno carga. Hoy miraba la cuenta, que siempre la sigo realmente, Miramor Arg, y ponían una nenita bailando en la playa, ¿viste? Muy feliz. Porque sí, ya dentro de poco se viene, claro. Y se está riendo, ya la voy a presentar. Porque ya faltan menos. O sea, que uno va a ver en el calendario, va tachando los días, como los presos, ¿viste? Va tachando los días para poder ir a Miramar. Cosa que el mundo no entiende, es algo que conozca Miramar. Somos parte de un minúsculo grupo de gente loca. Alguien me decía, un amigo, me dice, Miramar es una ciudad vieja, es de los 50, 60. No sé qué te puede gustar de Miramar. Todo me gusta de Miramar. Me gusta todo. Bueno, vayan y conozcanla. Pero dentro de todas las maravillas que tiene y de los lindos momentos que pasamos, particularmente en esta época del año, desde el muelle vos podés ser parte y testigo de algo maravilloso, que es ver pasar a las ballenas. Y pasan tan cerquita del muelle que vos tenés la ciudad de fondo. Bueno, por supuesto la tecnología, ahora los drones, hace que ese espectáculo fantástico se pueda registrar de otra manera. Y lo han hecho muy bien mis amigos de esta cuenta, ¿no? De Miramor Arg. Y ahí la tenemos, a Cecily Day, que es la organizadora, la que pensó esta cuenta en su momento. Y Lucas Macchiariain, creo que lo dije bien, Luquitas, querido, si no me corregís, que es quien ha operado el dron, y que aquellos que nos están escuchando, bueno, no lo van a poder ver, nos escucharán nada más, y aquellos que nos siguen por nuestra página, tanto en YouTube como en las demás redes sociales, podrán ver este trabajo fantástico, parte de este trabajo fantástico, de lo que va ocurriendo allí en estos días en Miramar. Así que, chicos, bienvenidos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, dije bien, vos me movías, Ceci, me movía la cabeza, como diciendo, tenés razón en eso de que somos un grupo de locos que amamos un lugar en el mundo. La verdad que sí, o sea, yo estoy igual que vos. Desde el día que nací, mis papás me llevaron a Miramar, mi abuela vive ahí, y voy todos los veranos y soy ultra fanática, me encanta. Y viste que es increíble. Es increíble. Pero es el grupo, viste, esto de todavía, a pesar de los años, poder andar en bicicleta, vas a la playa y sabés que te vas a encontrar con tus amigas, con tus amigos, y que la vas a pasar bien, y que a la noche vas a ir a comer un asado, y que qué sé yo, y si el día está medio fulero te vas al vivero. Todo, sí. Todo. Es divino, a mí me encanta porque es como un submundo. Yo voy ahí, la paso genial, toda felicidad y nunca quiero volver. Siempre bueno, que me voy me cuesta. Y estuviste muy bien cuando armaste esta página, que tiene muchos seguidores, estamos todos ahí. Porque, viste, en un momento te querés desconectar un poquito y vas y a ver qué anda pasando en Miramar. Me pasa lo mismo. La idea cuando creé la página era hacer que la gente se sienta un poquito más cerca de Miramar durante el año, porque no todos muchos tienen la posibilidad de ir. Y nada, empezó siendo un hobby y ahora yo lo tengo como un trabajo. No sé, colaboro con marcas de la ciudad, no sé, tengo, ¿cómo se llama esto? Cuando canjes con la ciudad, o sea, tengo un montón de cosas y ahora, además de que lo sigo haciendo como un hobby porque me encanta, también tengo propuestas laborales ahí, así que estoy contenta. Sí. A ver, ahí lo tenemos a Luquitas, y mientras tanto le pido a Javi, nuestro operador, que vaya poniendo estas imágenes, que si no las viste, te van a emocionar. A mí me emociona, qué sé yo, a mí la naturaleza me encanta. Fíjate, ahí está el bellísimo muelle, y un poquito más allá tenés a las ballenas que van pasando lentamente, pero mirá la ciudad de fondo, los atardeceres. Yo tengo muchas fotos, que a veces ustedes me han subido alguna que otra foto que yo suelo subir a mis redes, con ese atardecer que va cayendo detrás de la ciudad, y particularmente el atardecer, ya vamos a estar hablando de eso, del lugar sí, que para mí me encanta, que es en el vivero, propiamente dicho, donde en un punto del vivero, caminando, vos ves directamente el sol poniéndose sí, en el horizonte sobre el agua, que a mí me vuelve loco ese lugar, me encanta. Bueno, Luquitas, contame, ¿cómo surgió? Esto, vos ya sabías, te habían dicho que estaban las ballenas, fuiste, pasaste de casualidad, ¿cómo fue? Contame. Hola, ¿qué tal? Mira, en Miramar a partir de mayo, junio, ya empiezan a venir las ballenas. Claro. Este año como nunca. La verdad que generalmente en esta época paraban un poquitito la cantidad de ballenas que había y volvían en octubre. Pero este año nunca vi tantas. La verdad que es algo raro. Generalmente
estarían todas en Península Valdés, pero ahora están todas acá, es impresionante. Y yo tengo la Esto que cocina. grabaste, ¿cuándo lo grabaste? ¿Ayer, anteayer? ¿Cuándo ves esta El imagen? video este fue ayer. Ayer. Sí, ¿Ayer o anteayer? ayer. Ah, sí, creo que fue antes de ayer, pero lo subimos ayer, Lo subimos sí. ayer. Un día fantástico, ¿no? Además acompañó un cielo No, tremendo, despejado. tremendo. Y una de las cosas que tenemos acá de beneficioso en el pueblo, nosotros le podemos decir nada más pueblo. Ya sé, Ojo, ese es un yo no buen me dato. atrevería. Yo no me Ese es un atrevería a buen decir dato. pueblo. A mí Ese no es me un va. buen dato. Usted lo dice, me quedé ahí, Nick. Yo no digo nada. Es poder hacernos esas escapadas al mar. Tenés un Claro. ratito, te vas con el mate, Qué lindo. y te llevas la cámara, te llevas el dron, y siempre uno está buscándolas. Y la verdad es que ahora últimamente se están viendo de muy cerca. Ya no tenés que estar en el muelle. Ya ahora te pones en la orillita y están a 300, 400 metros. Ese video fue a 500 metros. Que si bien son bichos que miden 15 metros y pesan 40 toneladas desde la orilla, 500 metros parece que lo tenés a 2 metros. Claro, bueno, eso es lo que yo le explico a muchos amigos, porque en Mar del Plata, claro, por la geografía de Mar del Plata, a veces es medio difícil, las ves de lejos. Aquí vos las ves, estás en tu departamento, si tenés la suerte de tener un departamento que da al mar. Las De tu ves. departamento, ve la ballena pasar. Qué No, lindo. es que ahora directamente caminando las ves. Claro, Están muy claro. cerca. El otro día grabé un video que estaban a 300 metros. Y literalmente escuchabas el ruido cuando respiraban, cuando golpeaban con las Qué lindo aletas. es. Qué lindo es. Es Sí. tremendo, es tremendo. Qué lindo eso. Viste, no sé si ustedes coinciden. No se le da la difusión que merece. Eso es cierto. Tendría Sí. que ser más conocido esto y no lo es. Es Es que cierto. Por yo. eso nosotros subimos los videos Claro, a mi página. está Yo muy he subido bien. bastante, sí. Claro, y hacés muy bien en mostrarlo, porque. ¿Qué sé yo? Viste que también el miramarense es como todo, ¿no? Vos tenés a Luquita, seguramente sí. Pero, viste, hay gente que le molesta el turismo en un momento, ¿viste? Como que le gusta estar con su gente. Claro, sí. Llega enero, bueno, ahí llegan estos pesados a rompernos la tranquilidad. Pero vos sabés que sí, Luca, no me digas que no. Vos sabés que sí, que No, hay de esto queda grabado, así que yo no digo nada. Pero vos sabés que hay de eso, vos sabés que hay. Pero en todos lados, en todos los centros turísticos, obviamente, la gente tiene su paz, su idiosincrasia, su forma, su actividad diaria. Y de pronto llegan esta ola de locos que vienen ahí a molestar. Pero que de alguna manera también, obviamente, es parte de la economía social, ¿no? Sin el turismo, sin Sí. duda. Sí. Sin duda. Así que vos sabés que Igualmente, me sorprendiste con esto que me decías, Lucas, de que hace mucho. Pensé que era más de estos días, ¿no? Vos decís que ya desde mayo empiezan a aparecer. y este año en junio ya ha enganchado ballenas. Mirá Y vos. julio ya empezaron con todo y no pararon porque todos los días que salís a la costa vas a ver 3, 4 veces seguro. Qué loco, qué Eso es lindo, impresionante. qué Y lindo, Dios. el día ese del video que filmé ahí que pasaron, llegué a contar 12 juntas. Epa, ¿en el mismo Porque venían momento de o a. durante el día? No, 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 del mismo momento. Venían en grupitos de 3, 4 y con distancia capaz que de 100 metros. Y con el dron se veía todo junto. Y se quedan ahí un tiempito, no es que pasan, se quedan ahí cerca Se están de. quedando, se están quedando, pegan unos saltos. Espectáculo maravilloso. Pero la Qué verdad lindo. que es impresionante la cantidad que hay. Yo las filmo y les saco foto hace más o menos 3-4 años y nunca vi como este año. Qué lindo. Viste además, Ceci, el color del mar, viste que a nosotros nos Sí, impacta el yo me color del quedé mar, pero bueno. impresionada por Viste, eso. El claro. color es impresionante. Me vuelve No, loca. claro, a mí me vuelve loco, a mí me vuelve loco porque vos sabés que también las características zonales. En todos los balnearios que están más al norte, bueno, de alguna Sí. manera hay una influencia del río, ¿no? Entonces, bueno, hay ese color marrón y demás tiene que ver con el río. Ya en Miramar eso no existe, No, eso es tenés el como el color. Caribe. Sí. Exacto. La verdad que Exacto. sí. Y este verano me acuerdo que hubo muchos días que el mar estaba cristalino. Era impresionante, no podía creer. Todo me encanta.
Amo el mate. Ahora me dicen, Luquitas, que vos sos de ahí, el color ese que vos captaste, no es que tocaste nada, sino que está ahí, está, digamos, es ese Sí, color. no, yo... Por eso no tocaste nada, ese ahí es el color. Dicen que es por el frío que agarra ese color, ¿es cierto? O sea, hace mucho frío, tiene un color distinto. La verdad que desconozco el tema, te puedo decir que sí, pero... Le encontramos magia. Ya últimamente tiene ese color y es impresionante porque es turquesa, es divino. Es divino. Lo voy a incluir a Raulito Vázquez, a mi hermano, que okay. Si quiere preguntar, y yo como soy un loco de Miramar, acaparo todo. Raulito. ¿Cómo le va? Ceci, Lucas, es un placer, es muy lindo ver disfrutar a Gustavo... Cuando habla de Miramar, yo creo que cuando habla de Miramar se va de vacaciones casi sin querer. Es muy lindo verlo disfrutar. Estaba pensando en lo primero, bueno, en el lindo laburo que hacen, y segundo también en lo que debe generar para, sobre todo para Lucas, la tecnología o las posibilidades que te da la tecnología. Yo admiro lo que te muestra el dron y que alguna vez hemos soñado y hoy tenemos al alcance de la mano. Me imagino que disfrutarás muchísimo lo que representa la posibilidad de volar, básicamente, por arriba de las ballenas. Eso es maravilloso, ¿no? No, la verdad que sí. Es algo que no había imaginado poder comprarme, porque yo siempre les he sacado con cámaras y uno claro. Dice, uy, qué lindo verla desde arriba. Es una forma de ver absolutamente novedosa y distinta. Es genial. No. La tecnología es impresionante lo que te ayuda a ver, porque además ves el comportamiento. Claro. Que por ahí uno desde la orilla ve que levantan la aleta. Pero cuando estás arriba, se ve todos los movimientos que hacen y la verdad que es algo que hasta te emociona cuando estás mirándolo en el control. Es importante decirles, Gus, que si yo este verano llego a ir, no me saque fotos, que no se confunda. En todo caso estoy excedido de peso, pero que no me claro, que no me saque fotos porque no va a quedar bien para mi familia, digo, sobre todo por mi familia. Yo ya estoy acostumbrado al cuerpo que tengo. El problema es que mi familia va a sufrirlo. Digo, que tenga presente que no es alguien que encalló, sino que es un turista que en todo caso está un poco excedido de peso. De última te subimos en el Instagram de Ceci. Ahí está. Me subís ahí. Famoso, claro. Me subís bueno, ahí. Bueno, chicos, era bueno, nada, compartir esto que amamos tanto. Sinceramente, sí. Es una pasión. Tenemos amigos en común que son muchísimo más fanáticos que yo. Sí, está claro. Seguramente están en este momento y me están mandando mensajes. Bueno, obviamente, ¿no? Hablas de Miramar y hablas de... insisto, esto que nos reúne desde el amor, desde los lindos momentos, de qué sé yo, la pasión. Yo soy muy amigo de muchos bañeros, me hago amigo del bañero. Claro, es gente que como Luca vive ahí y que te cuentan esto durante el año. Porque uno conoce la Miramar de enero y circunstancialmente alguna escapadita que uno se puede hacer durante el año. Claro. Pero claro, van pasando muchas cosas hermosas allí en este lugar. Bueno, gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Te invitamos ahí que se sumen a esta página, que realmente... Algunos yo no tengo nada que ver. Yo tengo algo que ver con vos, Ceci, en esta página. No, nada. No, pero... Porque me dicen, no, eso es un arreglo. Yo no tengo ningún arreglo, me gusta. Sí. No, nada. Es amor puro por un lugar que uno quiere, nada más. La verdad que sí. Y de vos nos llegan un montón de lindas fotos. O sea, yo veo el chat y a veces nos... arrobás, sí. Y son fotones también. Claro, yo los arrobo, me encanta. Es el lugar que les digo del vivero, te juro. Pues es que, sinceramente, uno está cargado de problemas, de quilombo. Uh-huh. Entonces yo llego a Miramar y mis amigos me cargan, porque hay algunos miramarenses, aunque uno lo crea, gente que va todos los años, que desconoce este lugar, que está en el vivero. Sí, yo no lo conocía. Vos dejás el auto en frontera. Uh-huh. Y ahí bajás caminando un poquito por la playa, Luca me dice que sí, porque obviamente lo conoce, o vas caminando a la tarde cuando se pone el sol, y el sol se pone en esa curva, en esa pancita, se pone el sol en el agua. Sí. Y la gente no lo cree. Miramarense me dice, es un evento. Eso es Punta del Este. No tengo trucado nada. Te digo, no nos quemen los lugares. Pero viste, claro. Esta cosa, bueno, Dios mío. Aparece, mis amigos están surfeando y yo voy a ver el atardecer y me dicen de todo, pollera. Y... Se pone romántica. Claro, pero cada uno hace lo que quiere con lo que puede. Bueno, chicos, abrazo de corazón. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Gracias, Javi. Poneme de nuevo para terminar la imagen, esa de la ballenita.
que hizo Luca, que me encanta. ¿La puedes poner? A ver. Ahí están. Ahí está, miren qué lindo ese final. Es verdad, el color, el color Tiffany, ¿no? Que tiene el mar. Qué belleza, qué linda, mira. Muy bien, con esta imagen, pausa y ya volvemos a la trinchera. Chao. Vale. Bueno. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.